Hola, buenos días amigos míos de mi corazón. Ya estamos en 2023. Mira, yo estoy aquí paseando a mi niño así, diciendo, bueno, empiezo con un video o no. De hecho, yo quería empezar el año con ustedes así, de manera reflexiva, porque ayer vi una película, señores, que me fascinó. Me tocó el huesito de la alegría. La película se llama Matilda. Matilda, del escritor Roald Dahl. Roald Dahl, uno de mis escritores favoritos para niños. Tiene un montón de libros que son clásicos. Las brujas, James y el melocotón gigante. Bueno, uno de sus libros más famosos, porque fue llevado al cine, fue Charlie y la fábrica de chocolate con Johnny Depp. Entonces, me encanta. Y ayer veo Matilda. Y señores, vi reflejada la historia actual de Cuba en esa película. Y al mismo tiempo, la solución de Cuba también estaba en esa película. Alerta, este video contiene spoilers. Para empezar tenemos a Matilda, una niña maravillosa, preciosa, súper inteligente, como los cubanos, que somos inteligentes. A Matilda le gusta soñar, le gusta leer, le gusta imaginar su futuro, pero Matilda, como los cubanos, quiere escapar. Quiere escapar porque primero tiene problemas en su casa, como los cubanos, con nuestros padres, con los problemas generacionales. O sea, Matilda, como los cubanos, siente que sus padres no la comprenden, que no saben qué es lo que ella quiere, qué es lo que ella siente, qué es lo que ella busca en la vida, y por lo tanto Matilda quiere escapar. Y Matilda comienza a ir a una escuela. Una escuela que es Cuba en miniatura. La escuela es una prisión. Brutal, porque la película es un musical con unas canciones de esas espectaculares. Los niños cantando, Matilda llegando a la escuela y todos los niños diciéndole, esto es una prisión. Aquí no hay futuro, aquí no hay vida, aquí hay reglas, disciplina, sacrificio. Y por supuesto, esa escuela tenía una dictadora. La señorita Tronchatoro, una tipa de esas gordas, fuerte, grande, alta, de esta así con la mandíbula cuadrada, así con las venas a flor de piel en la cara, con la mirada diabólica, que le encantaba la puntualidad, la disciplina, la corrección, el sacrificio, las examinaba así, y vigilaba a todo el mundo. La señorita Tronchatoro tenía en su oficina como pantallas para vigilar todas las esquinas de la escuela, micrófonos en toda la escuela para escuchar qué decían los niños, qué hacían, en qué momento, cuándo se estaban equivocando en algo, cuánto llegaban tarde a clases, cuándo hablaban mal de ella. Y la señorita Tronchatoro, el CDR, Cuba, el PCC. La señorita Tronchatoro, la dictadora, la militar, tiene frases memorables. Hay una parte que le dice a Matilda: yo sé que eres una delincuente, una gángster. Y yo me acuerdo, exactamente como en Cuba, señores. Bueno, los niños, ella le dice que son larvas. En Cuba somos gusanos, malnacidos, o todo eso. Y de repente, la señorita Tronchatoro le dice a Matilda: sé que eres una delincuente, pero no importa, porque a mí me gusta doblegarte, hacer que te crujas, que te rompas. Y el sonido que hacen ustedes cuando se rompen es fascinante. Pero ahí no para la cosa, si te portas mal te mandan por una celda de castigo en solitario, con pinchos, con cosas. Una celda en el medio de un bosque, con cadenas, con candados. Y señores, yo veía la analogía perfecta, le dije, esta película es una locura, esta película está prohibida en Cuba. Una de las escenas más poderosas, o de las imágenes más poderosas, de verdad que Roald Dahl era un genio. Bueno, de hecho, Roald Dahl, otra película famosa, que no es un libro, pero es una película, de Roald Dahl fue el que hizo el guión de los Gremlins. Bueno, Roald Dahl, en el libro hay una parte que la señorita Tronchatoro, Trumbull en inglés, el miedo, ella dominaba a través del miedo, el terror, todos estos métodos represivos. Y hay una historia que los niños, contándose unos a otros el miedo que ella sembraba, dice, cogió un niño una vez y lo volvió reversible, le metió la mano por la boca y lo viró de adentro hacia afuera. Después ese niño tenía que caminar rodeado de jabas para que los órganos que estaban al aire libre no se le cayeran en el piso. Me pareció tan, pero tan brutal. Y la primera maldad que vio Matilda fue como cogió una niña que tenía dos motonetas y le dijo, dos trenzas, a mí no me gustan las trenzas, y le empezó a dar vueltas por las trenzas así, wow, 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 y tiró a la niña por arriba del césped de la escuela. La niña salió volando, fue una cosa impactante para Matilda. Y había una cosa que pasaba en esa escuela, y era que nadie se atrevía a decirle que no a la dictadora. Nadie podía decir que no, nadie podía decir que lo que ella hacía era injusto. Era un clima de esclavitud, de opresión. Sin embargo, en la escuela hay otra profesora, la señorita Miel, la señorita Honey, todo lo contrario a la dictadora. Es una persona cariñosa, dulce, como su nombre lo indica.
siente un amor profundo por los niños y quiere enseñarlos, quiere educarlos. De hecho, se da cuenta que Matilda es una genio. Matilda en medio de la clase le dice: profe, esta semana me he leído El Señor de los Anillos, Los Miserables de Víctor Hugo, Crimen y Castigo de Dostoyevski. La maestra se queda así diciendo: coño, está dura con esta muchachita, una polilla de biblioteca. Bueno, la señorita Miel trata de ayudar a los niños, de comprenderlos, de acompañarlos, pero ella también le tiene mucho miedo a la dictadora. Mucho terror, pánico. No se atreve a decirle que no. Eso es simbólico en la película. Nadie se atreve a decir que no ante la maldad de un régimen dictatorial, la opresión. ¿Y quién es la primera en romper ese tabú? Matilda. Lo hace en un contexto maravilloso. Mira, les explico. La señorita Tronchatoro, la dictadora, se para, reúne a toda la escuela y dice: todos los niños asustados, así, ¿qué va a pasar ahora? Y ella dice: me robaron un trozo de mi pastel de chocolate favorito. Y fue uno de ustedes. Y señala a una niña y dice: tú fuiste. Cualquiera. La cosa es dar un escarmiento como toda dictadora o dictador. La niña que ella señala se asusta, pero en ese momento un niño gordito, que está así por allá atrás, se tira un eruto de 4 minutos y medio. De la boca del niño sale una nube, como una burbuja, una nube del color de mi abrigo, así, color chocolate, va volando así por todo el aula, así, la nube aquella grandísima, así como mi abrigo, llega a la cara de la dictadora y le explota en la cara. ¡Plof! La dictadora hace así, super, como saboreando el eruto que hace. Dice: chocolate, fuiste tú. El niño hace: ¿y cuál es el castigo que le pone la dictadora? Le trae un pastel de chocolate, un cake de chocolate del tamaño del niño, más grande que el niño, y le da una cuchara y le dice: ahora te vas a comer este pastel hasta la última migaja. Si te logras comer todo este pastel, te perdono, no te voy a castigar, pero si no... El chamaquito agarra la cuchara y empieza a meter pastel para adentro, tumbaquín, tumbatán, y pastel, y pastel, y empieza a formarse una preciosa canción de ánimo de todo el aula, como era un desafío. Ese muchacho estaba desafiando a la dictadora: cómete todo el pastel, dale que tú puedes. Todo eso con unas canciones, los niños cantando coreografía, la maestra Honey, la maestra buena, así comiéndose las uñas en una esquina: Matilda, dale que tú puedes, dale. Y de repente el niño se estaba metiendo todo el pastel. Ahí yo dije: definitivamente esta película está Cuba, hacer este chamaco es de cayo hueso. Este chamaquito es de cayo hueso, ahí nomás, de sin desayunar para la escuela, le pusieron un pastel, va a darle hang al pastel, bajando al pastel. Efectivamente, se metió el último trozo de pastel, pero pastel de eso, el ombligo, pero el ombligo botado para afuera, el ombligo nada más era el pico turquino, y de repente la última cerecita del pastel la tiró para arriba, así con tremendo estilo, así la cerecita subió y cayó así. La dictadora se quedó así, las tripas se le recondenaron, así queriendo dar órdenes de combate. Y de repente miró al niño y dijo: bueno, la segunda parte del castigo es que vas para la celda en solitario en medio del bosque. Y ahí es cuando ocurre el milagro. Matilda se para y grita con todas las fuerzas de su corazón y de sus pulmones: ¡no! ¡Es injusto! Eso no fue lo que usted dijo. La dictadora se quedó así, un tic nervioso en un ojo, así: ¿te atreviste a decirme que no? Y ahí comienza la transformación de la escuela. Ese no de Matilda tocó la fibra, tocó una fibra en todos los niños de la escuela, tocó una fibra en la maestra Honey, y empezó a cambiar muy despacito, muy lentamente, las cosas. Los niños empezaron a descubrir que tenían voz, que tenían alma, que tenían pensamiento, que tenían ideas, y empezaron a hacer pequeñas travesuras. Es como si de pronto ellos se dieran cuenta de que existían y de que merecían respeto. La dictadora, con todos sus mecanismos de vigilancia, de cámaras, de micrófonos, se da cuenta que los niños están despertando del sueño ese de esa locura dictatorial, y haciendo pequeñas travesuras, y comienza a reprimir a los niños. Les hace la vida en la escuela 3 veces más difícil, la comida que les da es mucho más mala, más amenazas, siembra más miedo, más terror. Incluso hay una escena que le dice a los niños: pónganse la ropa de la educación física, y los pone a correr por caminos de fango, lloviendo, pasando 1000 sacrificios, trabajos, esfuerzos físicos. Pero de repente, en el medio de la represión, y esto es algo
hermosos, señores. En el medio del fango, la lluvia, el dolor, los niños que se caen, los demás empiezan a ayudarlos. Y empiezan a ayudarse unos a otros. Y todos juntos a tratar de superar toda esa maldad, toda esa cosa que los estaba haciendo pasar la dictadora. Y eso empieza a crear una camaradería, un compañerismo, un yo te ayudo, tú me ayudas, todos estamos pasando el mismo trabajo, tenemos que darnos apoyo entre nosotros, darnos cariño, darnos comprensión. Y es una cosa, pero absolutamente maravillosa, porque te da a entender cómo tú primero, en un lugar así donde tanta gente está siendo oprimida, primero cada uno se va dando cuenta de que somos seres humanos, tenemos dignidad, tenemos derecho a la alegría, a la felicidad. Y de repente te das cuenta que empiezan a ayudarse unos a otros, el reconocerse a sí mismo, el respetarte a ti mismo, el darte valor a ti mismo. Valoras también al que está sufriendo al lado tuyo y empiezan a ayudarse. Y eso va creando una energía, una cosa preciosa, un movimiento. Ahí es que comienza la verdadera rebelión contra la dictadora. Los niños se reconocen a sí mismos, se ayudan entre todos, crean una cosa preciosa, y eso va en contra de la maldad y a decirle a la dictadora: no, esto es injusto. Incluso la señorita Miel se queda así y dice: no. En este momento de la película ocurre una de las cosas más simbólicas y más magníficas que tiene la película, y es que Matilda se da cuenta que tiene el poder de la telequinesis, o sea, que puedes mover cosas con la mente. Y eso, después de que los niños se reconocen, se ayudan, se apoyan, se rebelan, significa, es como una metáfora, ¿no? De que si tú sueñas algo, si tú piensas en algo y lo luchas y lo buscas y te esfuerzas por conseguirlo y haces algo para conseguirlo con toda la fuerza de tu corazón y de tu mente, la realidad cambia. Y todo eso es una metáfora de Matilda poder mover algo con la mente. Como decir, la fe mueve montañas. Entonces, la enseñanza de la película es fabulosa, magistral para los cubanos. Apóyate, reconócete, ayúdense entre todos, todos juntos. Vamos a soñar con que un futuro lindo es posible, un presente lindo, porque es para allá. Y entonces Matilda coge, y con el poder de la telequinesis, agarra a la dictadora, como mismo ella cogió a la niña por las trenzas, y coge, le hace dos trenzas con telequinesis a la dictadora, la agarra por las trenzas y le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y la tira por arriba de la escuela. Y de repente los niños dicen: ya ganamos. Y la dictadora les prepara la última ofensiva final contra todos los niños, a meterlos a todos en jaulas, meterlos presos a todos con candados, con de todo. Y Matilda de repente lidera de nuevo con todos los niños y la profesora y la maestra la rebelión absoluta, donde destruyen las aulas, destruyen todo ese lugar asqueroso, todos esos candados, todas esas cadenas, las propias cadenas. Matilda las mueve y terminan agarrando a la dictadora y le dicen: márchate. Y se va la dictadora bien lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos, y transforman la escuela en un lugar de luz, de amor, de enseñanza, de futuro. Me encantó la película, señores. Vi el problema de Cuba y la solución de Cuba, y eso es lo que tenemos que hacer en este 2023. Mira, empezar a saber que existimos, a reconocernos a nosotros mismos, darnos respeto a nosotros mismos, y luego nos vamos a apoyar entre todos y vamos a crear esa energía. Vamos a crear esa energía con calma para ver si convertimos a Cuba, como en Matilda convirtieron la escuela, en un lugar de alegría, de enseñanza, de conocimiento, de aprendizaje, para trabajar, cantar, reír, soñar, bailar, todo lo que necesitamos. Entonces, nada, me gustó mucho esta película, quería compartirla con ustedes, toda esta enseñanza, hacer esta reflexión para empezar el año así de una manera linda. Y tenemos un 2023 poderoso, poderoso y terrible por delante, pero creo que vamos a aprender muchas cosas juntos. Nosotros amamos la vida y por la vida vamos a luchar, ¿ok? Besote y nos vemos en el próximo video.